Autoridades del Sistema Integral de Aseo Público, SIAP, negaron dañar documentos oficiales y relataron la inundación que tuvieron las instalaciones el año pasado. Norberto Origel, director de la paramunicipal, mostró en rueda de prensa grabaciones, fotos y la documentación que se dañó el 27 de septiembre a causa de una fuerte lluvia. El director mostró alrededor de 10 videos tomados por las cámaras de las instalaciones, fechados en ese día a las 5 de la tarde, en donde se aprecia la inundación misma, que llegó a por lo menos 5 oficinas, entre ellas la propia dirección. Y por eso es que ahí ven que esto está mucho más inundado al nuestro. Si al vecino ya se le metió a nosotros, se metió más. ¿Sí? Siguiente, si te gustas pasarle. Dice todo, dónde llegó el nivel del agua. ¿Sí? Esa cámara está prácticamente arriba de la recepción, ¿sí? Viendo hacia el acceso peatonal y de estacionamiento. Ahí la puerta que se alcanza a ver ahí es nuestro site, justamente donde está, señálalo ahí por favor, Hans, donde está nuestro equipo de cómputo, ¿mande? El site, donde está todo el centro del cerebro de información, ¿sí? Y mi oficina es la que sigue, esa, y luego está la recepción. Y allá al fondo están las otras bancas, a la entrada donde llegan ustedes a recepción, y es la entrada peatonal, ¿sí? Da la idea de la magnitud que sufrió, ¿no? Ahí está toda la inundación, la zona de barredoras, que les digo, ahí está la capilla, si ustedes pasaron por ahí en medio, ya prácticamente estaba todo inundado, ¿sí? Y obviamente del lado izquierdo están las oficinas que sufrieron parte de la inundación, ahorita van a ver los daños. Ahí estaba Parques y Jardines, si recuerdan, ahí donde está señalándose, hace un año. Parques y Jardines ahora ya está en otro domicilio, ya en el vivero, ¿sí? De la dirección administrativa, cómo llegó el nivel del agua. Ahí tenemos una contrapendiente. Aquí el terreno del SIAP, recuerden, es un terreno municipal, las oficinas nuestras están habilitadas completamente, ahorita van a ver las condiciones en las que trabajamos, se están cayendo. Además, mostraron una serie de fotografías en las que el personal del SIAP coloca los documentos en el patio arriba de una lona para que estos se sequen y, de ser posible, salvarlos del daño. Luego de la rueda de prensa, el director y el contador Carlos Arturo Navarro mostraron en un recorrido algunas de las instalaciones que a la fecha siguen dañados. Con información de Vania Jaramillo para m.com.mx.